se logra este importante triunfo con el cuadro de la democracia. Sí, la verdad que obtuvimos un triunfo, no lo puedo decir merecido, porque también el rival jugó mucho mejor que nosotros en el primer tiempo. Ellos hicieron bastante bien las cosas, pero en el segundo nosotros recompusimos algunos detalles en el que había que mejorar, y gracias a Dios el resultado no lo llevamos nosotros. ¿Cómo se siente de haber llevado este conjunto a la victoria y también lograr ya el ascenso a segunda división? Más que complacido con los jugadores, con la directiva, y este triunfo también, aparte de Dios, que es el primero, va dedicado a todas esas familias de nosotros, a todos los que hemos perdido seres humanos en esta pandemia, nos ha dolido bastante. Y creo que ese triunfo, la familia ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Ahora estamos en las mieles, es para ellos el triunfo, porque nos toca a veces dejarlos, días de la madre, cumpleaños, graduaciones, y nosotros nos toca sacrificarnos. Entonces el triunfo va directamente para todas las familias de cada uno de los jugadores. ¿Qué resalta hoy de su equipo para lograr esa remontada también? El orden y el coraje. Tuvimos en segundo tiempo, nos mantuvimos mejor ordenados, le pusimos coraje, que por ahí en lapsos del primer tiempo nos hizo falta, y gracias a Dios el resultado lo logramos.